¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Te venís de seguido de visita para esta, para estos pagos o no? ¿Vos sos de los tipos que dice, no, hay que ir para allá? Mira, me cuesta un poco, en serio. ¿Cuesta? Sí, de verdad. Vengo cada tanto gracias a los buenos oficios de mi amigo Jorge Nasser. Tiene que ver con lo laboral, digamos. Mm. Tiene que ver con venir a visitar a veces a algunos amigos y a trabajar. ¿Vos llegaste con la trova, con Baglietto, Fito, fue ese desembarco, digamos? Sí, yo no pertenecía al grupo como integrante de la escena en ese momento. Del escenario, claro. Pero estaba vinculado a ellos por la cuestión, primero porque nos conocíamos y por la cuestión compositiva. Digamos. La cuestión autoral fue lo que... Sí, sí. ¿Y cuándo fue que empezaste? Porque claro, yo tenía el recuerdo de los primeros shows de la trova en el Auditorio Kraft de Florida. Sí, yo empecé... En realidad yo había empezado trabajando con un proyecto mío en el 81, pero después en el 83 tuve oportunidad de grabar mi primer disco. Mm. La verdad que era una cosa totalmente impensada para cualquiera, digamos, claro, en ese momento. Pero dadas las condiciones de ese momento... la emergencia de la trova, Guerra de Malvinas, bueno, una serie de cuestiones que incidieron sobre la difusión de la música en Argentina, ¿no? Porque uh-huh, había que un poco suplir la falta de música, la no difusión de música en inglés en ese, claro, momento con música, claro, en español, ¿no? Así ¿vos que, ya tenías disco ahí? No, yo no tenía. Yo grabé en ese momento, gracias a esa emergencia, grabé después en el año 83. Y bueno, así fue que me dio como un empujón, como un ramalazo de lo del año anterior. Claro. Yo ahí comencé y seguí. ¿Y Baglietto fue el primero que te grabó? Sí, sí. ¿Y te pasó en algún momento que te cansaste de ser músico? No. No. No, no. ¿Lo disfrutás? En realidad, no, sí, sí, lo disfruto. Disfruto... En realidad soy, hago música desde chico y me parece una forma de expresión, particularmente la canción, que es un lenguaje en especial, ¿no? Me interesa mucho y me interesó desde siempre y todo lo que tiene que ver con lo creativo en la canción fue lo que más me movió a lo largo del tiempo. ¿Y de chico entraste en el mundo de la música? En realidad, comencé trabajando... profesionalmente recién a partir de los 80. Antes estuve en diversos grupos, en grupos experimentales, en coros, en fin. ¿Y fuiste chofer de ambulancia? Lo escuché, sí, hoy. No sé hoy lo escuché. Sí, no sé por qué da vueltas esa información así. Debe ser una información muy interesante porque sí, yo manejaba una ambulancia que era el primer servicio de emergencia cardiocoronaria que había en ese momento en la ciudad de Rosario. Ecua. Así que era otro. Y fueron dos años bravos porque era un trabajo de mucho estrés, supongo, era, ¿no? Feo. Muy poco, claro, musical, digamos. Decime, ¿cómo era una pregunta que tengo yo desde nosotros con los porteños los conocimos a todos juntos? Uh-huh. Digamos, ¿cómo eras en Rosario la trova antes de llegar acá? ¿Tocaban todos juntos o se juntaron para venir acá o no, se juntaron acá? No, en realidad es la trova es un movimiento, no es un movimiento porque no es una agrupación formal, no es una asociación formal que tenga su declaración de principios ni nada, es en realidad... Estamos incluyendo, perdón, para quien no sabe, estamos incluyendo a Fito Páez, Baglietto, sí, sí, Silvina Garré, Rubén Goldín, Adriana Adriana Bonici. Yo te diría que tiene que ver más con una serie de proyectos que venían ya desde los años 70. Mm. Hubieron, yo creo, dos grandes proyectos plurales en ese momento. Uno fue Canto Popular Rosario, que nucleaba a gente que venía cercana al folclore y a la música latinoamericana en general. Y el Ateneo Músicos Amigos de Rosario, que juntaba a toda la gente del rock. Que creo que son más o menos de la misma época. Uh-huh. Pero ya había, sobre todo en el rock, había una movida muy importante ya de muchos años antes, ¿no? Claro. No es que emergió todo a partir del inicio del 80, claro, sino que había una...
el grupo Irreal al que pertenecía Juan Baglietto, el grupo Pablo el Enterrador, que eran míticos grupos. Pablo así. El Enterrador, claro, sí, por, ¿no? Por supuesto, sí, este, me era acuerdo un así. Grandioso grupo, sí, de, este, de rock sinfónico, sí, ¿no? Ahora hay una cosa que te estaba pensando alrededor de la clasificación de tu música, si es que existe la posibilidad de clasificar una música. Pero yo entiendo que tu música tiene un olor a río, es una música de orilla, eso no cabe duda, y que de alguna manera interfiere como la lógica sobre la cual venía armándose la música de la orilla, que era básicamente el acordeón, digamos, la penetración del chamamé y todo la, digamos, el curso del agua yendo para arriba, ¿no? Sí. Con la música. ¿Hace una cuña tu música dentro de lo que es la tradición de la música de orilla? ¿Cómo te ves ahí como folclorista de orilla, digamos? En realidad, mirá, me siento muy vinculado a otros músicos que han tenido una fuerte influencia de diferentes géneros o estilos o especies, porque también cuando vos decís clasifiquemos, sí, en esa clasificación medio que no vamos a estar de acuerdo muchos, porque bueno, en un alguien dice no, a esto deberíamos llamarle especie musical, sí, y otro dice una investigadora del CONICET dice no, en realidad género, el gran género es, claro, el género folclórico, y esto debería llamarse estilo. Es decir, hay una serie de cosas que la verdad que a mí me queda grande una discernirlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me siento muy cercano a gente que ha tenido influencias de la música de los años 60 y 70 y que se ha creado cerca del río, y que por lo tanto hemos escuchado a Ramón Ayala, a Aníbal Sampaio, qué sé yo, al Chacho Müller, que era rosarino. Pero junto con eso, bueno, a mí me tocó en una zona donde había mucha otra influencia, música urbana de diferente tipo, ¿no? Pero bueno, el Coqui Ortiz, que está en el Chaco, por ejemplo, tiene, así como la gente de Charata, que estuve escuchando hace poco, creadores de Charata, que tienen esa cercanía del chamamé, pero sí, que le han dado una vueltita de tuerca al asunto, un poco acomodándolo seguramente a las necesidades expresivas de su propio lenguaje, me parece, ¿no? Exactamente. De modo que, yo no sé, yo siento que toda esa influencia que uno ha tenido tiende a conformar una cosa, en mi caso, bastante híbrida, ¿no? Porque por ahí toco un poco de balada y por ahí toco un poco de aquellos géneros que son, uno podría decir, no, son de origen folclórico, ¿no? Entonces, bueno, y para el lado por el lado del río me siento muy cercano a la música del río, al chamamé, a la polca y al regido doble, ¿no? Yo quería hacer una comparación totalmente arbitraria, pero la otra vez estábamos hablando aquí en el programa de Juan José Saer, un escritor de Cerodino, cerquita de Rosario, que su literatura para mí tiene la condición del camalote, los jejenes, digamos, toda esta cosa que existe en una orilla, ¿no? Y, sí, y tu música sería como la otra forma, digamos, que tiene, digamos, la forma musical que tiene aquello que Saer pudo hacer muy claramente en la literatura. Eso me parece que es una cosa interesante y es un logro haber producido desde ese lugar del mapa ese tipo de estéticas, ¿no? A mí, bueno, justamente Saer es uno de los autores que me interesan mucho, que lo he leído bastante, y que, bueno, y que está muy situado, tiene una forma de situarse así como se sitúa en la llanura, y sobre todo en una llanura que no conoció, porque en realidad él no conoció la llanura cuando no estaba alambrada. Sin embargo, puede hacer una obra donde uno percibe el desierto en su literatura. Sí. Y del mismo modo percibe el río y percibe Colastiné y todas esas formas de lo fluvial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me interesa mucho, y yo hasta me tomé el atrevimiento en algún momento de tomarme un título de una novela de Saer. ¿Cuál tomaste? Espérate que ahora se me... El Limonero Real. El Limonero Real. El Limonero Real, que me gustó muchísimo, y que, bueno, me puse y finalmente salió un regido doble. Me hubiese gustado alguna vez mostrárselo. Así me lo censuraba duramente, como sí, era él. Era duro. Sí. Che, Jorge, vamos a ir a un corte, así te podemos escuchar en el próximo bloque. Dale. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie,
y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada